el día de hoy nosotros nos han dado una gran bofetada. Una gran bofetada que nos hace sentir como que han de una vez más asesinado a nuestros hijos, la memoria de nuestros hijos, y le han dado una bofetada no solamente a nosotros, sino al sistema judicial norteamericano, al Departamento de Justicia, a todos aquellos, a los ciudadanos que se sentaron en ese jurado por más de 7 meses para juzgar muy cuidadosamente un crimen al cual salieron, el resultado fue culpables. Y hoy el presidente con una firma ha pisoteado la justicia norteamericana. Básicamente estamos muy disgustados. No podemos dar a lo mejor una respuesta coherente hoy porque no podemos creer lo que ha sucedido. Nuestro país, nuestro gobierno nos ha traicionado. La única justicia que teníamos en el caso del derribo de las avionetas, desde el punto de vista criminal, la hemos perdido. No sé, se han ignorado por completo los derechos de nuestros muertos, se han ignorado por completo los derechos nuestros. Este país no apoya los derechos humanos nada más que cuando le conviene. Esta situación con Cuba, si el presidente va a negociar con Cuba, entonces nosotros los familiares ahora en este momento lo primero que le pedimos es que negocie, que regresen, que traigan aquí a los Estados Unidos a los dos hermanos Pérez y Pérez, que son los que dispararon y derribaron las avionetas, al general Rubén Martínez Puentes, que dio la orden, y a Juan Pablo Roque, que fue uno de los conspiradores para el derribo. Todos ellos están encausados en los Estados Unidos. O sea, el sistema de justicia de este país los tiene en sus listas para que vengan aquí a la corte. Pues si hay tantas negociaciones, por favor que los traigan a ellos también. Referente a Gerardo Hernández, no hay manera que nos podamos consolar nunca. Ustedes, estas madres, esta hija, nosotros los hermanos, nunca vamos a poder tener otra vez con nosotros a nuestros seres queridos. Es muy poquito comparar esto con que los que han estado presos unos años en la cárcel, sus familiares los han podido visitar, han podido escribirles cartas y ahora los van a tener con ellos. Agradecemos a que el señor Gross esté de vuelta ahora en este país y que pueda celebrar Hanukkah con su familia, pero para las familias de Carlos, Armando, Mario y Pablo no habrá Navidades en el 2014 y posiblemente más nunca. Muchas gracias. Desde 1959, miles de cubanos se han lanzado al mar en busca de libertad. Hombres, mujeres y niños en viaje desesperado, que prefieren lanzarse al mar a vivir bajo el brutal régimen represivo de Fidel Castro. La mayoría no llega. Según el Servicio de Guardacostas norteamericano, solo uno de cada cuatro balseros logra su objetivo. El 15 de mayo de 1991, pilotos voluntarios de diferentes nacionalidades fundaron la Organización de Hermanos al Rescate, con el objetivo de asistir a los cubanos que buscan libertad huyendo en pequeñas embarcaciones y balsas a través del estrecho de la Florida. Entre 1991 y 1994, los vuelos de Hermanos al Rescate lograron salvar más de 4.000 vidas. Miles más fueron salvadas durante el éxodo masivo de ese verano, cuando más de 35.000 balseros fueron rescatados, logrando llegar a tierras de libertad. El 24 de febrero de 1996, tres avionetas civiles de Hermanos al Rescate despegaron de Miami en misión humanitaria de búsqueda y rescate en el estrecho de la Florida. A las 3:21 de la tarde, sin previo aviso, la primera avioneta fue derribada por aviones de guerra de las Fuerzas Aéreas Cubanas en espacio aéreo internacional. 7 minutos después, pulverizaban a una segunda avioneta. Armando Alejandre, Carlos Costa, Pablo Morales y Mario de la Peña fueron asesinados en ese hecho que todavía permanece impune. 4 víctimas más de las violaciones de Castro y su régimen contra los derechos humanos. La tercera avioneta con sus 4 tripulantes, aunque perseguida por los aviones castristas,
logró regresar a base. La reacción del régimen de Castro fue la esperada. Como siempre, negar el crimen, acusando a las avionetas Hermanos al Rescate de violar el espacio aéreo cubano y desacreditar la misión de Hermanos al Rescate al exilio cubano y sus organizaciones. Aquí están los hechos como ocurrieron según las grabaciones entre la torre de control de La Habana y los pilotos de Castro. Escuchen. Objetivo a la vista, avioneta. Avioneta a la vista. Acá la tenemos a la vista, la tenemos a la vista. Es una avioneta, es una avioneta. Blanca y azul. Blanca y azul la avioneta, está a baja altura, avioneta. La tenemos en captura, autorícenos. La tenemos en captura, autorícenos. ¿Qué dice la 337? Es esa. ¡Autorízalo, cojones! ¡Fuego! ¡Autorízalo, cojones, que la tenemos! Autorizado, destruir 08. E inmediatamente se nos da la señal de interrumpir el vuelo de este vehículo. Primer disparo. ¡Le dimos, cojones! ¡Le dimos! ¡Le dimos! ¡Le dimos! Espérate, me quedo donde cae. ¡Este! ¡Cojones, le dimos! ¡Seguido! Oye, marcharon el lugar. Acá, hay una lancha cerca de ella. La avioneta salió cerca de la lancha. Tenemos otra avioneta. Sí. Tenemos otra avioneta en la vista, Está en la región, donde cayó. Tenemos la avioneta a la vista. Compañero, está en el lugar de los hechos. Donde cayó el objetivo. Hace falta que nos autoricen. ¿Está autorizada la otra? Correcto. Bárbaro, vamos, Pedro. ¿La tiene? Entrese por aquí el 020. ¿Está autorizado, Andrés? Enterado. Ya la vamos a destruir ya. La mantenemos. Estamos trabajando. Déjenlo trabajar. ¡La otra destruida! ¡La otra destruida! ¡Patio muerte, cabrones! ¡La otra abajo también! Pero eso, mantente, que vamos a hacer puesto al lugar. Venga, pero eso tiene el 1-12 ya. Acá, el 1-12. En el lugar de los hechos está el barco recogiendo ahí, parece. Un barco recogiendo. En la primera está recogiendo un barco. El 1-12 regresando. Los dos aviones de Castro regresan a la base y Centro Habana ordena a dos más que salgan a la búsqueda y destrucción de la tercera avioneta. Bueno, sí, con el objetivo a la izquierda y 3-4. ¡A los objetivos! Vamos a ver, el piloto está cubriendo. Enfrente los objetivos, 4-5. Los 15 grados izquierda, delante. Sigue las identificaciones, sigue. ¿Lo tiene? 4-5, 7-8. Menos matrícula. Menos indicaciones, ¿no podemos llevar esto bien? Correcto. Más indicaciones. 4-5, suspenda misión. La tercera avioneta, con José Basurto y Arnaldo Iglesias, Andrés y Silvia Iriondo a bordo, milagrosamente logró escapar. Nunca pensamos que la brutalidad del gobierno de Castro llegase al punto de asesinar hombres desarmados en aguas internacionales. El propio Castro admitió su responsabilidad ante un reportero de la revista Time. Los que derribaron los aviones son profesionales. Hicieron lo que creen es lo correcto. Estas son personas en las que confiamos, pero asumo responsabilidad por lo sucedido. Después de una extensa investigación, el Consejo de la Organización Aeronáutica Civil Internacional, OASI, emitió una fuerte resolución condenando a la dictadura cubana
por el derribo en el espacio aéreo internacional de avionetas civiles desarmadas. Esta resolución de la OASI fue respaldada y sustentada por la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 25 de julio de 1996, en la que se condenó el ataque a avionetas civiles desarmadas como incompatible con las más elementales consideraciones de humanidad. No words here can exonerate the cowardly act of the Cuban government, which ordered the shooting down of unarmed civilian planes with air-to-air missiles launched from advanced fighter aircraft. Yo creo que a Carlos, Armando, Mario y Pablo hay que recordarlos como unos muchachos llenos de sueños e ideales, como el testimonio de amor y de solidaridad de un exilio con el derecho de un pueblo a ser libre. El asesinato de los compañeros nuestros, los pilotos hermanos al rescate, fue un crimen en contra del pueblo de Cuba. Fue un crimen en contra de la humanidad, porque esos muchachos estaban allí, no por ellos mismos ni por hermanos al rescate. Estaban sirviendo al prójimo y estaban salvando vidas. Yo nunca pensé que en aguas internacionales el gobierno de Castro se iba a atrever a derribar a ningún avión indefenso de hermanos al rescate. Creo que toda persona que haya dejado un impacto como el que dejó Mario sigue viviendo su espíritu, su alegría, su recuerdo vive en nosotros. Era muy cariñoso y muy bueno, por lo menos conmigo era muy cariñoso con su madre. Él tenía un corazón tan sensible. Y a la vez él mismo era tan fuerte y valiente, porque hay que tener valor para sobrelevar eso. Como madre, lo único que yo le pido al Señor que me termine de darme fuerza para vivir, para acabar de ver la justicia y la verdad. Cuatro hombres jóvenes, llenos de vida, ilusiones, cuya única misión era ayudar al prójimo, fueron pulsados en el aire a sangre fría en espacio internacional por un régimen brutal que se burla de los derechos humanos. Los extrañamos mucho, no dejamos de pensar en ellos y solamente esperamos que su muerte no haya sido en vano. Este crimen, este horrendo crimen, es uno más en la larga historia de violaciones de derechos humanos y de crímenes cometidos por Fidel Castro y su régimen durante 42 años de férrea dictadura. Claramente, para Castro y su régimen, la vida humana no vale nada.